Hola, ma, ya llegué. Miren, oiga, esto es mucha berraquera. Qué chévere. Así como salir en bici a darse una vuelta por cualquier lado, sitio o lugar, la bicicleta nos hace libres. ¡Por ahí! Bueno, nos encontramos aquí hoy. La historia está muy chévere de contar. Es alguien que yo creo que algunos se van a sentir identificados y van a encontrar la razón del porqué de la historia. ¿Su nombre cuál es? Ángel María Yaima. Ángel María, tenemos premios de montaña aquí en Bogotá y Cundinamarca, que el Alto de Patios, que el Alto del Vino, que Zipacón, pero Mondoñedo tiene su propio fotógrafo. ¿Hace cuántos años se encuentra acá? Ya llevo 38 años. ¡Uy, no me diga! ¿38 años en Mondoñedo? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿No ha podido dejar de venir algún domingo? Sí, sí, sí he dejado. Cuando trabajaba las carreras, entonces me iba, pero terminaba la carrera y otra vez estaba aquí. Este Alto de Mondoñedo, yo creo que muchos de los ciclistas o los que quisimos o queremos, tenemos foto con usted, ¿no? Creo que más del 90% de los ciclistas tienen una foto. ¿Alguien que usted recuerde en esta recta que estamos viendo acá como memorable, como legendario? ¿Quién? Así básicamente cuando hacían contrarreloj aquí, patrocinio que subió en 8 algo, ya veo que eso está como en la prehistoria. Sí. Y así ya mucha gente que básicamente ya está concluida, me distingue. Cuando manejaba también la fotografía en carreras, pues también el caso de Pedro, aquí también, y mucha gente, por ejemplo, Paulucci que viene de vez en cuando, Martín cuando viene por ahí de vez en cuando, entonces también nos saludamos. ¿Las nuevas generaciones también le piden en algún momento foto? Cuando han sido sardinos, pero muy poquitos. Y como yo no volví a manejar carrera ni nada de eso, entonces no volví a intercalarme con ellos. Por ejemplo, ahora la era digital, ¿usted se siente un poco de pronto desplazado por el papel que ya está como pasando, pero igual el papel es algo tan significativo, ¿no? El papel no pasará a la historia, más sin embargo, lo que es el celular y la cámara siempre ha despasado un 50%. ¿Aspira a hacer esto por cuánto tiempo más? Pues aquí ese es un pensamiento hasta que mi Dios disponga lo contrario, ¿no? Porque uno no sabe hasta qué momento puede estar aquí. ¿Es usted realmente feliz haciendo esto, no es cierto? Ya sí, básicamente ya es el compromiso con uno mismo y con la gente que me distingue y distingo. Una pregunta que yo tengo y que usted también a mí y a mi familia ha fotografiado toda, pero Proic, el fallecido ya... Él es hermano suyo, ¿no es cierto? Él era mayor. Él también es una persona que fotografía toda la élite del ciclismo colombiano, ¿no? Él fallece y usted... Yo soy el último que quedó porque éramos 3 hermanos. Yo soy el último que quedó trabajando en fotografía de ciclismo. Qué bonito. ¿Es algo empírico o lo estudió, lo hace en su familia? Comencé empíricamente, pero después me dediqué a estudiar. ¿Y ya lo hizo más a nivel profesional? Y básicamente ya aquí ya eso es casi una familia. Igual que usted llegó hoy y nos saludamos, o igual que él,
Entonces eso ya es una familia, es casi como algo que no se entiende, pero es una familia. Uno siempre, pues los fines de semana, sabe que si sube Mondoñedo lo va a encontrar y tomará su foto. Yo tengo una con mis hermanos que esa más o menos unos 10 años tiene, y es algo que está en la sala de mi casa y es bien bonita. Proy, le agradezco por su tiempo y por esa bonita amistad que ya tenemos de tantos años, y que no, es una historia de esas bonitas, chéveres. No, gracias aquí a usted. Y no abandone Mondoñedo, por favor. Espero que no sé, ¿no? Porque ya uno no dispone del resto. Uno está aquí hoy, mañana no sabe. Esa es la verdad. Sí, eso es cierto. Bueno, pero no, por lo que ha hecho, lo felicito, y muy bonito todo. Gracias. No, gracias a usted, hijo. Estas son algunas de las fotos, muéstreme ahí. ¿Ese qué año será? En el 85. Fabio Parra, mire. Y en Soda Claus. Ese sí no tiene la fecha. ¿Esto qué será? ¿Vuelta a Colombia o? Sí, una Vuelta a Colombia. Y Lucho Herrera, uff. El jardinerito. Tremendo, ¿no? Más o menos, más o menos. Vamos, muchachos, vamos. Y si usted no tiene foto con Proy, déjeme decirle que has fracasado como ciclista. Una foto es la máquina del tiempo. Un recuerdo no digital, más palpable, más real. Proy, felicitaciones, el fotógrafo del ciclismo colombiano más antiguo que conozco. Mientras tanto, esta foto reposará en la sala de mis padres. Superbike, bicicletas, partes and chucheries. Gracias, chao.